¿Qué escuchas, Maridón? Pues escucho mucho el silencio, fíjate. Paso, paso mucho ¿Te silencio? habla el silencio? Sí, claro, me inspira. Ahí, ahí está la. Soy compositor y, y escucho mucha música: escucho mucho funk, eh, escucho eh, soul, gospel, RB, rock, mucho rock. Iban a dar carta de retiro, güey, porque no estábamos vendiendo nada hasta que salió, todo cambió y a los al mes vendimos un millón de discos. ¿Tú viste que Camila se iba a juntar? No, 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 de hecho, este no lo digamos. o sea, no, no había habido como la propuesta Ajá. De, de tiempos varias veces. Y, y no había como la. No estábamos en el mood todavía. Laboratorio de Emociones presenta. 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 Contenido extra. Contenido extra. Señores de Contenido Extra, eh, ah, este podcast se engalana. Eh, teniendo la presencia de un muy buen amigo. Creo que la última vez que te vi así como en situación de plática fue en tu casa en Los Ángeles. Escuchando un disco y volando un dron. Sí. Este, y, y nos la pasamos el, el increíble. Ajá. Para sacar el disco de Elipse. Y me da mucho gusto tenerte acá. Dom, ¿cómo estás? Absolutamente, y así. Bien contento, bien, en este, una etapa creativa divina, con mucho trabajo y visitándote. Oye, ahí te va. Aquí hay un, un poco la oportunidad por el formato de platicar y de escuchar sin tanta presión de pues es que se tiene uno que ir a otra entrevista que seguramente sí, pero que aquí hay más tiempo sí. y yo de tener que ir a un corte comercial o estas cosas no eh, a ver eh, ha sido testigo Mario Dom de una buena parte de lo que hoy presenta el escenario de la música en el mundo, es decir te tocó eh, la música de los 2000 es decir, del, del, del inicio de los 2000 te tocó de pronto la llegada de unos chicos coreanos que hicieron y rompieron récords por todos lados, te tocó la llegada de un eh, chico boricua, ¿no? que eh, con un lenguaje ahí raro llegó y conquistó el mundo. Ahora te toca que un morro, creo que es de Guadalajara, este con una tendencia nueva de corridos eh, tumbados o este rollo bélico. Está. ¿Cómo sientes a la música latina? Tú que has sido testigo de todo, desde su fenómeno, porque Camila fue un fenómeno que llenó estadios sí. y que hizo, bueno, Viña del Mar, todo esto. ¿Cómo siento la música latina? Uh -huh, hoy en día, hoy, hoy, hoy. Pues evolucionando, buscando un lugar, eh, los instrumentos que tenemos ahora para crear música es una laptop, todo, todo mundo tiene esa laptop, entonces todo el mundo crea con el mismo instrumento y todo suena igual porque ya la, la gente dejó de buscar en los instrumentos reales, en, en buscar la música en la en las cosas acústicas, ya todo está hecho con máquinas, entonces, pero pues es parte de un proceso, hay todo tipo de música, hay música para velar que está divina, hay música para llorar que también funciona, pues yo creo que la música latina y en general es una forma de expresión maravillosa y este y hoy en día el, el se está haciendo con con eso y se escucha, se escucha en la calidad, pero estamos como en una búsqueda hacia un lugar nuevo. Yo siento que la música está buscando un lugar más particular y hay de todo. Yo siento que hay música para todo. A mí me gusta todo, la verdad que no, no estoy en contra de ningún género. ¿Qué escuchas, Dom? Pues escucho mucho el silencio, fíjate. ¿eh? Paso, paso mucho ¿Te triste? habla el silencio? Sí, claro, me inspira. Ahí, ahí está la... Soy compositor y, y escucho mucha música, escucho mucho funk. Eh, escucho eh, soul, gospel, RB, rock, mucho rock. Me gusta los poetas de contemporáneos como Jorge Drexler, gente este, que, que escriben canciones con, con, con bonitas letras. Entonces, eso escucho, pero cuando hago canciones, cuando trato de pasar mucho tiempo en silencio, porque la musa de repente llega y te así, oye. Pon atención, oye, tú estás en el teléfono, estás en otro lado, pues quizá no escuchas. Entonces, en, en el silencio encuentro cosas maravillosas, escribo una canción por semana, Soy, estoy muy activo como compositor. Entonces, paso mucho tiempo en el silencio. Oye, ¿te ha llegado a pasar que de pronto la musa se va y tú puta la buscas sí, y nos la cabrón, y dices, ay, che musa, ¿y dónde sí, hay? Eh? Te sí. bajas a la cocina, subes al estudio, lo prendo y no llega y nada y dices se, se tengo, espera uno tengo mi estudio divino todo listo el piano afinado y no y no tengo nada que decir, güey. Y ya con el tiempo he aprendido y así que la neta hay que hay que darle el tiempo y que hay que hay que aprender a darle dar el tiempo de vivir también para escribir. A veces paso el proceso de que tardo un tiempo donde no escribo nada, pero ya ya soy paciente. Ya sé que Estoy en la etapa de, de alimento, de vida y después con perspectiva voy y voy aterrizando las cosas que me van pasando, pues así va, va así sucede. Pero sí siento que el tiempo de la pandemia fue un tiempo que me anestesió. Este, no, no sé si fue el único, pero pero pasar dos años en mi casa así me puso como de ser un tipo nómada con, por completo, me hizo cortocircuito, así que ahora estoy con más hambre que nunca porque me tuve que quedar en casa dos años, no es normal. Oye, y además con, con ustedes pasó un fenómeno bien, bien bonito. Es decir, eh, antes de la pandemia ya había un fenómeno donde Camila nunca ha dejado de vender boletos. Y eh, que yo siempre he dicho que tienen un. Bueno, ya hablaremos de eso, pero es un, es un rollo distinto a los likes y a los shares, ¿no? Pero vino la pandemia, nos quedamos dos años parados, conciertos digitales, que en tu casa, luego en un estudio, <laughs> sí. en un rollo así brutal. Yo me acuerdo que yo iba a los estudios a presentar, y aparte con cubrebocas y todo un lío. Eh, y luego se abre todo y Camila vuelve a hacer conciertos y vuelve a llenar estadios. Y esa sensación, yo no sé si era diferente a la del 2018-19, a la del 22-23. O Entonces, sea, que la gente quizá pueda hacer la misma o no, pero la sensación después de dos años de. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es? Pues yo creo que la que todos, ¿no? Hambre de poder volver a, a salir, a, a dar mi, mi mejor versión como persona, como autor, eh, como papá. Eh, no sé, siento que antes de la pandemia me estaba aburriendo. Me estaba. estaba aburrido y no tenía mucho que decir y ahora llegan canciones increíbles, viene este reencuentro con Camila, este empiezo a escribir otra vez de una forma natural, las ideas vuelven a siento otra vez a alguien que me está haciendo así Ajá. todo el tiempo y mierda, yo sí hago yo sí hago caso, yo sí voy al, al al piano y a la hoja y, a, y me pongo a escribir. Yo, trabajo Antonitas ahora. Soy un vato que trabaja un montón. Entonces, ¿Dónde guardas dice, las canciones? ¿En el celular? En el celular. Te puedo mostrar un kilo de ideas que tengo de la semana pasada. Esta. Este, sí. Y, ¿Y hace respaldo? Sí, el, el iCloud. <laughs> es que, ¿sabes qué luego pero te, te pasa? Algo. Que hay vatos que te guardan y guardan rolas y cosas y yo, no hay respaldo. Yo, ¡Chingue, cabrón! Yo recuerdo todas mis melodías. O sea, son, son cosas que vienen en el subconsciente que solamente las paso y las grabo, pero están adentro. Entonces, este. ¿Tarareas mucho? Un montón, claro. Es decir, si muchas, muchas obras salen de tararear, ¿no? Del piano. Por ejemplo, tengo una canción que dice, que se me salió de tararear, que dice, porque fuiste mala, pam, pam, al final lo fuiste, te llevaste cada trozo de felicidad, y si la vida dice, que nos volvemos otra vez. Todo eso lo tengo en mi cabeza, nunca lo he tocado en mi vida, pero sé exactamente cómo va a sonar al final. Entonces, es muy raro. Ya no necesito un instrumento para componer, pero... Porque a lo mejor la tarea sale hasta con los tonos, ¿no? Ya yo tengo, yo tengo escucho todo al final. O sea, porque y, dice, tan, 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 pues tú ya sabes, ah, tiene un Dore, ajá, ¿no? Es es que un, para, para mí es un guapango y ya sé dónde va a ir. <coughs> y ese es mi trabajo, ser productor. Y luego voy, hago los discos y las ideas que saco, las recuerdo y las hago realidad. Y es muy raro. Y luego las, la, la, gente, la gente las canta. Está chingón. Oye. <laughs> ¿Siempre supiste que Camila se iba a rejuntar? No, no. No, de hecho, este. No lo habíamos. O sea, no, no. Había habido como la propuesta Ajá. De, de tiempos varias veces. Y, y no había como la. No estábamos en el mood todavía. Había. Pero, como te digo, Jessie, la pandemia acomodó mi corazón de forma diferente. Entonces. Cuando llegó la propuesta después de la pandemia, dije, después de esto, ¿ya qué más puede pasar? O sea, que, o sea, yo ya aprendí un montón. Eh, no puedo poner, no puedo seguir poniéndome duro, güey. Claro. I need to flow. Y I'm here. Oye, y ese flow eh, a mí me llama mucho la atención porque este mentado flow hoy tan usado uh -huh. va para todos lados, ¿sabes? Uh -huh. Hoy cada artista nuevo saca su rola, saca su flow y saca su género. ¿Qué Porque chingón? Hay millones de géneros, se degeneró ¿Sí? ese pedo. De <laughs> Estamos en el género degenerado. Güey. Sí o no, o sea, todo el mundo saca su rola, su, tiene su flow y tiene su género. No, es pinche género es gótico, no es qué pedo. Y, y es un, pero lo lindo es que ahora se consumen canciones sin pensar en lo de atrás, en el género y ese pedo, ¿no? Pues imagínate cuando estaba Mozart y Beethoven, estos chavitos, eh, el pinche Mozart ya sacó esta rola nueva, güey. Sí. Y el Beethoven ya se hizo más popular. Esos eran los pop de ese tiempo, los que vendían más partituras. Ahora es lo mismo, es exactamente lo mismo. Este, No sé, yo siento que hay música para todo. Y, así, y, y, y la gente por alguna razón está vibrando en el reggaetón, la gente por alguna razón está vibrando en los correos tumbados. Está chingón, pues, ¿qué seas, Está buenísimo. Ahora, la, se ha la vibrado balada es la balada, ¿no? Se ha vibrado en el disco, se ha vibrado en el rock, se ha vibrado en el en el disco, en el, en el rock de los 50. hip hop en los Estados Unidos. O sea, no sé, es algo energético. ¿Por, por qué no? Yo, yo haría reggaetón, ¿eh? Si pudiera, si tuviera el, el, el dembow en mi corazón, lo haría. Pero hago otra cosa porque... Ahora, que la balada es la balada, lo que te estaba diciendo. Sí, o sea, sí. Realmente el corazón ahí está siempre listo y esperando una rola para ser roto. ¿Verdad? ¿O no? nos encanta que nos, claro. que nos acompañe una melodía en el momento cuando no, no encontramos las palabras. Decimos, mierda, me siento... Así. güey. Así me siento. Y ese es mi trabajo. Sentirlo al máximo. Y traducirlo. Y cuando lo traduzco de la manera más honesta y así, acabo en el estadio cantándola. ¿Cuál es la canción que nunca escribiste? O sea, digamos, la rola, es esa, esa rola de otro que dijiste, chinga, ¿cómo no la compuse yo? Cabrón? Ah, me gusta mucho Felices de los Cuatro. De... Me encanta. Sí. De Maluma, ¿no? Sí, sí ¿Qué es? Es... ¿Quién escribió? Eh? Creo que la escribió Servando con un equipo de gente, Ajá. que Servando es amigo mío, Ajá. y que sea con Maluma, no, no estoy seguro. Pero me parece tan divertido, tan la manera como lo dijo. O sea, es inteligente decir, decirlo así. Lo, lo hizo muy bien. Este, ¿qué otra canción puede ser de esas? A ver. Una ranchera. Ah, una de, de mi amigo Pepe José Luis Roma. Eh, porque, tú, porque tú no ves como yo. La, la, la que canta Alejandro Fernández, la que la besaste. Porque tú no besas como... Yo no besas como tú. No me acuerdo. Esa. Divina, sí, también. Divina. Oh. Y dime una cosa, ¿y de tus rolas? Yo siempre he dicho que los <coughs> compositores deben tener una gran... Así como... Siempre dice uno cuando tienes tres o cuatro hijos, no, hombre, yo los quiero igual a los cuatro, ¿no? O a los tres, o a los dos. No, son lo mismo para mí. Pero siempre hay uno con el que a lo mejor te identificas mucho más en, en algo y con otro en algo. Sí. Y... ¿Cuál sería la rola consentida de Mario Dom? Que no sea la nueva, porque todos no, dicen, no, no, no la no. nueva! No, aléjate de mí me gusta. Porque eh, es de esas veces que, que la vida te hace así, ¿sabes? Que, que dices, güey, o, o lo dices, lo vomitas, o. o. Y, y sí, tuve que decir, aléjate de mí en una canción. No, no, com, no les convengo en este instante. Y creo que esa honestidad. Conseguí en ese momento a las 4 de la mañana en el piano solo, no le he conseguido otra vez, güey. Oye, yo una vez intenté, estaba haciendo mi tesis y dije, ah, porque ya sabes, estaba, no sé, güey, dije, ah, chingo, voy a echar un vinito tinto, va. Y este, ay, me, empezó a fluir, y dos, y tres, terminé bien pedo haciéndolo, y me quedó algo, o sea, dije, no terminé, cabrón, ¿no? Terminé y la mandé, ya o sea, mandé la tesis y la chinga Y me contesta el, el director de tesis, el que me estaba ayudando. Me dice: Oye, no lo tuyo vale. no es escribir, es hablar, cabrón. Eso está terrible. O sea, lo que yo había es escrito pedo, que yo asumí que era una joya, el güey cuando lo oyó dijo: no, no, hombre. Entonces yo le empecé a grabar cassettes. Ya no pedo. Ah. O sea, yo dije: No, ya no. ¿Te ha, to te ha pasado que escribes algo, eh, con pedo o no, no sé? Pero. <laughs> que es, o ¿En qué que, que, que estés escribiendo y luego lo escuchas, le escuchas al día y dices, no, ma. O sea, que cuando le escribes sí. dices, es un madrazo y al día y dices, no, ma, ¿cómo escribiendo? Me pedo? pasa tres veces por semana. <risa> <risa> Pero claro, sí, o, o, o cinco veces por día. Porque sentarse en el piano es muchas veces encontrarse con el fracaso. Pero también está uno frente a la. frente a la oportunidad de crear algo nuevo y de, y de decirlo de una forma única. Entonces. Esa, esa, manera, esa oportunidad me, me encanta, me excita un montón. Entonces, como tú, o sea, a tratar de downloadar los, los mensajes, tú eres bueno hablando, igual eres más lento escribiendo, pero... No, y sabes qué es que, que he encontrado últimamente la capacidad, por ejemplo, de los celulares para, para escuchar, yo les dicto. Yo los WhatsApp los dicto, no los, no los escribo, sino. Ya los dictas. Los claro. dicto. O sea, no mando el mensaje de voz. No, es ¿sí que pedo, sino sí. los dicto. ¿Sabes qué, Jessy? He, he dejado de, de escribir en computadora, otra vez. Las letras. Volví a escribir en. Ah, qué bonito. En papel, porque como que he aprendido que cuando uno escribe con la mano, intenciona. Y este no tanto. Entonces, he estado escribiendo otra vez y se siente. Las frases como si se tatuaran y, y, y se quedan más fuertemente. Y, y concluyo las canciones mejor escribiendo mano. Oye, luego, ¿sabes qué me pasó? Hay, hoy en día las plataformas de música están normando la música. Es decir, eh, hay plataformas que ya, pues antes eran tiendas de discos, ahora son las plataformas, ¿no? Sabía que ir a una tienda y comprar. Hay chavos que, que nos están viendo ahorita o escuchando, que no saben qué es una tienda de disco, nunca entraron a una tienda de discos. Es más, hay, hay jóvenes que lo están escuchando ahorita que no saben qué es un álbum. Es decir, solo tienen playlists, ellos hablan de playlists y rolas, ¿no? Pero, este. En este sentido, me parece que se ha perdido el concepto. Es decir, antes tú sacabas 10 o 12 canciones bajo un mismo concepto. Uh -huh. No, voy a veces este pedo ponías un, una portada y sobre eso. Uf, Tú haces canciones, las plataformas hoy, con eso empecé, norman. Es decir, y no solo las de música. Hoy TikTok, por ejemplo, lleva una pauta impresionante. Hoy las compañías de discos contratan artistas por TikTok. Uh -huh. Ni siquiera por Spotify, ni por YouTube, ¿no? A mí no me contratarían. No. <laughs> ¿Tú has hecho rolas para las plataformas? No, nunca. No, o sea, no. No, y, y, y su, mi, mi carrera ha sufrido algo raro. A mí me contrataron hace 17 años para cantar, para escribir canciones y hacer música. Y cuando llega esa petición de ahora tienes que hacer contenido, a mí me hace como corto circuito, digo, pero yo que tenía que hacer canciones, que no era lo mío hacer música. Uh -huh. Y entonces estoy en ese momento donde no he encontrado todavía esa salida. O ¿Sabes? Estoy todavía. Pero siento que la música es es mucho más atemporal. O sea, cuando dices que, que he visto pasar tal cosa y tal cosa, y el reggaetón y tal y tal cosa, y yo sigo haciendo música, y, y mi plan de vida es tener 20 años más y seguir haciendo canciones y catálogo y catálogo, y que en 20 años más este autor tenga un catálogo muy grande. Y no importa el género, ¿qué importa? El chiste es hacer canciones y que esas canciones tengan buena intención. Y el ritmo, ¿qué importa? Hoy el otro día estaba platicando con Coco Díaz. Sí, sí, sí mi personal eh, manager. Estaba platicando con él, pero por otras cosas, ya sabes de la vida, que algún día lo invitaré al, al podcast, <laughs> sí, sí. que es ese podcast de la Música. Y dentro de su currículum, o sea, porque se lo estaba yo presentando con alguien. Habló muy bonito de, 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 de ti, especialmente porque creo sí. que está contigo él desde el inicio, inicio. Sí. Altavoz. Sí, con Camila, antes de Camila fue altavoz. Faltavoz. Entonces me acuerdo que me acuerdo que mencionó y dije, claro, a mí me entregaron un sencillo que decía Altavoz a mano. Sí. Y no me acuerdo cuál era la rola. Y luego me lo quitaron. Sí. Me dijeron, no, güey. Espérame, es, es que tienes que entregarlo. Pero, ¿cómo? Entonces nos quitaron a la sí. radio los sencillos. Y luego, creo que una semana o no sé cuánto después, nos entregaron el mismo sí. sencillo con Camila. Tú estabas, ¿a todo En ese tiempo todavía. Es que entramos con la pata izquierda con Camila. Pero cuéntale al público. Pues, este. Teníamos el disco. Teníamos el contrato. Estábamos. Paul Forat, que era el IR se calentó. Dijo: Esto tiene que salir ya mañana, porque si no, nunca sale. ¿Y cómo se quieren llamar? Y pues los tres dijimos: ¿qué? Búsqueda de nombres. Altavoz nos gustó después de un montón y dijimos pues este y la dije, dijo más o menos el nombre está gacho güey pero bueno y este hay que salir ya, altavoz salgan madre. salgan y este y lo sacaron y a los cuatro días me habla Paul y me dice güey hubo un error el, el nombre de altavoz está ocupado hay que cambiar el, el single y todos dijimos güey pero si el single ya está fuera entonces como eso llegó creo que tú llegaste a Paco a recoger todos los, los ¿Sí? discos ¿No? a mí me acuerdo que me dieron ¿Sí? un sencillo escrito a mano que decía si altavoz no me acuerdo el nombre de la canción, ¿qué canción era? Abrázame. Abrázame. Y luego me llegaron, me dijeron, no, 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 no. Échame el disco, caro. Sí. Pero ¿cómo, güey? Entonces te fueron y te sí, quitaron fue, los discos, fue, fue, te explicaban un poco. Fue un rompecorazones para nosotros, ¿sí? porque uh. yo venía de un disco solista donde no me fue bien. Y salí con la pata izquierda con mi, con mi banda. Y dije, oh, otra vez, güey. Y fue como un regresar. Y, y nos trajeron un montón de nombres. Dijeron, estos son los que están libres. Arnoldo, quién sabe qué, quién sabe qué. Y en la C estaba Camila. Dijimos, este, este, vámonos, pum. Y Paul, Paul Foras dijo, a mí me gustaría un nombre de mujer. ¿Cómo ven eso? Dijimos, o sea, ¿cuándo hay que estar en la radio, güey? Pues mañana, este, vámonos. Y por eso volvió el nombre de Camila con, al, con Abrázame. Que a mí me pareció muy original cuando ya llegó Camila. Porque justo eso, o sea, te entregan un sencillo era, era, de un producto ¿Sí? nuevo... Sí. Camila, pues dices, una morra. Y salen tres vatos. Flos? Y salen tres vatos, y dices, ay chingado! pero la rol era un madrazo. Sí, sí. Y entonces, fue que, que ya vino, pues, una bomba, ¿no? Ahí después de sí. eso. Sí. ¿Y cuándo es cuando te das cuenta que ese, ese, pie izquierdo ya, ya era el pie derecho y iba persinado y ya? Todavía no de... sé, <laughs> todavía no, no sé. No, como no, Mario. No, este, ver. pues a los meses me junto con David, mi manager, David West, y le digo, David, ¿cuántos, ¿cuántos discos necesito para que no me corran de Sony? O sea, porque con mi disco solista estuve a punto de salir corrido. Vendí 10,000 y el que menos vendía, vendía 200,000. Oh. O sea, es una cosa terrible. Y este y me dice David, pues 50,000, güey, para que no nos corran. Y, entonces, y pregunto, ¿y cuántas llevamos? No, pues 30,000. <laughs> <laughs> 30,000, cabrón. 30,000. Y... Y salimos con Abraza Mielo, salimos con Coleccionista de Canciones. Y luego ya nos se iban a. Es un rolón. No, ya no, iba... no, con todos esos rolas ya nos iban a dar carta de retiro, güey. Porque no estábamos vendiendo nada. Hasta que salió, todo cambió. Y a los... al mes vendimos un millón de discos. Y ahí sí fue como todo cambió para siempre. Pero Pero también la meta es. O sea, el... hoy la vara está altísima y así. Sí, o sea... sí. Porque hoy es. Sabes que una de las cosas que no me gusta del, del, del rollo de hoy, que me, me encanta todo y escucho todo y por chamba los viernes me pongo a escuchar música la verdad, no. Voy mucho a ver <coughs> conciertos para aprender de todo esto nuevo y de lo viejo todo, ¿no? Eh, el, que hoy norma un algoritmo, es decir, sí. ¿sí? no hay nadie humano que te diga qué, qué está vendiendo, qué Feel, no. Si colocas... Weird. se siente raro, rarísimo, boy. caro. ¿A quién le escribo? Estoy... ¿Sabes? Pero no, pero me refiero que, yo, que, que, que con las canciones que, que, que hemos sacado con Camila, el reto está cada vez más difícil. O sea, sacar canciones que, que conecten con la gente, este, más fuertes de las que ya hemos hecho, como Uf. mientes, como todo, gente, Canciones que ya adoptaron tanto las, el público, a veces es difícil superar. ¿no? Oye, dicen que la solidez muchas veces... De un proyecto, de una relación, se basa en la comunión, ¿no? Sí, Muchas veces. Sí. Eh, habla muy bien de, de ti, del proyecto. ¿Cuánto tienes con David? 16 años, 17 años. O sea, prácticamente. Toda mi carrera. Toda tu carrera. Ahí hablamos de una comunión y de una solidez. Sí. Y de una fidelidad y sí. de comunicación. Sí. Y yo creo que eso es lo que finalmente ha mantenido a Camila donde está. No uno ni el otro, ni una compañía ni el grupo, sino la comunión. Sí, hemos sido estables. Estable. Ese matrimonio Estabilidad. está estable. Pero porque hay, hay buen, con mi manager, tengo buena... Eh, somos buenos amigos, nos confiamos y nos admiramos mutuamente. Sé que el mejor que puedo hacer un negocio por mí es el, Así que lo dejo. No, y yo yo he visto cómo se llevan de hace años, o sea, no de ahorita. Sí, sí, y sí. este, y creo que hay una amistad sí. y un respeto, ¿no? Sí, hay años de trabajo, este, hay muchos negocios de por medio, es fácil romperse, romper una relación entre el ¿En que trabaja. Y por no? un peso, 50, ciento. Y nunca ha habido un roce por nada, o sea, la verdad, maravilloso y ahora de cara a, a esta conquista que tienes que hacer con nuevas canciones para unos morros que andan perreando, otros güeyes que andan echando freestyle, este, así, ¿no? grafiteando, pero que finalmente pues el amor es el amor y hay una morrita que les gusta y que pues los llevan a los conciertos <laughs> y acaban cantando canciones de amor güey. cantando canciones de amor, ¿no? E ese es un poco el reto también. Mira, y si cada vez que pienso y me pongo mercadotécnico en mi carrera, la cago, güey. Sí. Soy artista y tengo que recordar a cada instante que tengo que ser artístico, tengo que crear algo emocionante todos los géneros y todas las cosas alrededor, cuando tienes una buena canción, se cae, o sea, una buena canción mata mata carita, mata dinero, mata todo, ¿sabes? Se siente una buena canción, o sea, cuando la escribiste y la escuchas, ah, es un putazo. O, no, o te vas dando cuenta y cómo va quedando y la no, pues, ¿Ya que lo viste 300 veces que están pues, grabándola? Pues sí, a veces, pero me equivoco mucho también. Todo cambió, por ejemplo. Sí. Eh, sí. Fue el tercer sencillo. Sí. Pero yo no sabía que iba a ser tan grande. O sea, no, yo pensé que Abraza me iba a ser más grande, por eso la pusimos de primero. Ajá. No, es como, uno nunca sabe realmente. ¿Tú sabes? Cuando escoges una canción y dices. Hay rolas que sí, pero cindazo. le fallo bien cabrón. O sea, eh, por ejemplo, hay veces que aquí me dicen, no, te es un madras. Claro que no, rómbala, o sea, y ya Exacto. le fallé yo, ¿verdad? Hay veces que sí las detecto, o sea, que dices, esta rola es una y te vas con todo, y tóquele la chingada, y, y es, o sea, porque sí. hay rolas que son, ¿no? Sí, así es, este... Felices los cuatro, pues desde que la recibí decías, es una bomba, ¿verdad? no hay ni qué hacer, cabrón. En mi caso, pierdo perspectiva porque, como dices, todas son mis hijas, todas las quiero igual uh -huh. y cada, una, cada canción que entrego me parece algo especial. Pero normalmente yo le veo la, la cara a la gente alrededor y veo que... Y entiendo, ¿eh? cuando la canción es buena... Me desenamoro rápido, o sea, no me, no, no me clavo en que, ay, mi canción, escuche la anima de hoy. No está buena, compongo otras señores. Oye, y en los <laughs> conciertos, a mí me ha pasado que voy a los conciertos de, de, de grandes amigos y pues hay de todo adelante, ya sabes, de un güey que está durmiendo, otro que está chateando, otro que se ve que lo llevó la mujer, otro la mujer que la llevó el vato, o sea, y yo siempre digo, esto es claro, no se estarán distrayendo. O sea, ¿por Con, todo, con, todo, eso que con vemos, todo eso que. Porque debes ver el güey que está chateando, está poniendo atención. Este. La morra que está volteada. El güey que está sentado que, y no se paró nunca. Fíjate que nos pasa que la banda cuando va así canta, ¿eh? O sea, sí están entregados, entregados. Y es raro que alguien no. Pero si alguna vez pasa, ¿no te distrae? Sí, pero ya, 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 ya sé cómo es. O sea, no. No te clavas. No, no me clavo ni puedo pensar en uno. Pero sí pongo atención porque. Es, ahí está el termómetro. ¿Por qué se distrajo? Hay que cambiar de canción, señor. O sea, okay. Hay que movernos. Y así es. Cada concierto es un... El concierto que hago en Argentina no es el concierto que se hace en, en Nueva York. Porque el público es diferente y los chistes que uno hace en un país. Ya entendí que las bromas mexicanas no caen bien en otros lados y las bromas argentinas no caen bien en otros... Y uno va así... Y uno va recordando cómo es el público boricua. El público boricua canta increíble pero no recibe las, los chistes mexicanos. ¿no? Claro. No. Los albures, no los entiende. Entonces, ya sabe uno cómo hablarle al público de cada país. Y eso es... Pues. ¿Cuál es tu concierto más cabrón? O sea, el que digas... Fuera de la gente, porque puede haber uno de 300 mil, que a lo mejor funcionó más uno de 10 mil, o a lo mejor funcionó más uno de un lugarcillo ahí, de un bar. Pero que digas tú, que saliste y dijiste, no, es qué pedazo de show di, cabrón. Que debe pasar muchas veces, ¿no? Sí, fíjate Como un futbolista sale y dice, no más, que juegazo, pegué. Ahora, el, el debut que hicimos hace unos días en, en Premios Juventud, con Camila. Ah, órale. Fíjate que enseñamos mucho esa presentación y, y tratamos de hacer un, una, una buena toma. Y cuando la terminamos, todos nos quedamos de... No desafinamos, tocamos muy bien, las cámaras muy bien. Entonces, como que veo que con el tiempo... Y las tablas, todo se va poniendo mejor. Yo, yo, yo trabajé, estuve con Marco Antonio Solís, estuvimos abriéndole en la gira y tocando con él en muchos lugares de Estados Unidos. Y era muy. Dif... Bueno, al principio dijimos, güey, somos Camila, güey, o sea, vamos, nos va a ir increíble, güey. Uh -huh. Este. Y salimos y el público de Marco, pues un señores de bigote también hasta sí, acá sí, sí. y de sombrero y que no les gusta al vato que anda con zapatos rojos y con. No le gusta. O sea. Y entonces era, era, era siete minutos para convencerlo de que, it's not about me, it's about the music, escucha lo que quiero decirte. A los diez minutos tenía el bigotón de mano, a manos arriba uh -huh. cantando las canciones. Ese es el reto del, de, del autor, ir haciendo canciones a, y ver que, que, sí, que sí conecten con la gente. Y eso es lo que tiene Marco, por ejemplo. Sí. Por eso tiene tantos años de carrera él. Porque tiene un repertorio increíble. Y con Camila, yo creo que ese es el, esa es la meta, no tener tanta prisa, o, o en mi carrera como, como autor y como. este, no, no trabajar a. Quiero trabajar a largo plazo, quiero ser un autor. Me veo a largo plazo, no me veo en esta década terminando. Oye, ¿y a quién te hubiera gustado abrirle el, el concierto que ya, esté, que ya esté muerto, o sea, que, no existe, que ya no esté con nosotros? Que digas, tú chingue, ¿cómo se, se... fue este vato y me hubiera gustado abrir un concierto de él? Ah, pues a Michael Jackson. Al querido Michael. Pues... Canto gratis, donde sea, güey. Uy, es, o sea. Sí, 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 claro que sí. Este. Meji de, ¿De algún mexicano, latino? No sé. ¿Para qué decir mentiras aquí la... ¿Para qué no, regarla no, no, aquí no, en la no, cámara? No, 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 pero yo, yo pregunto, ¿no? Igual. No, no. Pudiera haber algo. No, no, este... no, Oye, y, y bueno, viéndonos y al otro lado, porque debe haber muchos artistas nuevos, hay morros haciendo baladas impresionantes. Sí, sí. Este, Sí, ¿Hay alguno que te gustaría que te abriera un concierto o, o no has como... Fíjate, yo sí que, más bien, trato de... de me inspira la gente que hace cosas diferentes a mí. Siempre me, cuando me llevan una canción, o, o hasta cuando yo estaba más joven, que me gustaba un artista y le llevaba mis discos. Y no me hacía caso porque mi música se parecía a la de él. Ajá. Entonces es mucho más nutritivo escuchar a alguien que viene de un mundo diferente. O sea, claro. me, me interesa más un rapero, me interesa más un hip hopero, alguien que tiene algo que yo no hago para yo aprender algo. Y no alguien que está haciendo exactamente lo que yo hago. Entonces, este, hay gente muy talentosa, pero. Este, ¿Que está haciendo lo mismo? Sí, exacto. Recibo mucho más de gente que viene de otro. De otra área. Hoy en día también está muy de moda estos grandes productores, que tú eres un productorazo, eh, que no, no aparecen, este, que solo se escuchan los nombres ahí en las canciones. Este, Fulanito on the drums, este, ta, 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 ¿no? Sí, sí. Este, es. o... Lo bonito de todo es que ahorita se puede hacer todo. Que quizá es porque eso que estoy aquí sentado. Porque antes no podía, tenía mi banda y me tenía que... Ahora se puede hacer todo. Mañana canto con la MS o, o después con Camila y después hago mi música también. Y, y luego hago una canción para Cristina Aguilera y luego hago. Estoy, está tan abierto el panorama. El único pedo es que el que recibe es el fucking algoritmo. Claro. Que quién sabe quién es. Entonces no sé. Oye, y eres de los que, porque también tengo, tengo cuates, artistas que se clavan cabrón en que los conciertos estén llenos, o sea, de, de que... Sí, o simple. sea, he, he tenido casos de, de, de cuates, que ya ves que cantan en medio, y ahí y pues uno está ahí paradillo con el manager, ¿no? Y hay un huequillo de cinco, así, diez lugarcitos, ¿no? Y en lo que van en el pinche camino hacia el escenario... O sea, WhatsApp, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se llenó, cabrón? Wow, cabrón! no, ¿Qué, qué? Uno, qué obsesión, sí. porque era un lugar sí. repleto. Había 10 lugares ahí. Ah, y dos, ah. este. Que, no, no, que no. ¿Tú eres así de. Ah, oh, el lugar no se llenó, este, pedo. Sometimes. Poquillo, ¿ah? ¿eh? Ya, ya hicieron la o cara sea, de que de pronto. <laughs> no, no. No, más bien. Más bien es que uno sí pregunta. ¿Cómo está o la sea, entrada. Exacto. Porque está horrible pensar que está lleno y no está tan lleno. Entonces uno se prepara y dices, hoy voy a cantar. ¿No te asomas? No. O sea, no eres de los que se asoman así. No, le preguntan a Antonieta, le digo, ¿cómo está? Me dice, pues está muy bien, o más o menos. Y ya con eso yo me hago una idea de con qué energía voy a salir, con qué ánimo voy a salir. Tengo medio público hoy, hoy solo tengo la mitad, les tengo que cantar igual y hacer que se la pasen como si estuviera lleno. Okay. Y, no, y no tienen que darse cuenta que está. Pero no te a la clavas mitad. así de. Chingue, no, Luis, de se no. Sí, pasa, sí, ¿Qué después. Después sí llamas y a pregunto, pregunto, qué pedo. ¿qué ¿Quieres el empresario? ¿Por qué no? Uh -huh. este, o, sí, o, o, obviamente. Oye, y esa es otra. Hay artistas que agradecen mucho a los promotores, o sea, a los empresarios. O sea, que llevan una buena relación uh -huh. con la gente que los ha contratado por años en tal sí. mercado. Este, o no, no sé qué hacen giras en una zona de. Estados Unidos o de Centro Sudamérica, o aquí mismo en México, y don Vicente Fernández, por ejemplo, eh, a mí me tocaba que era muy agradecido y le daba un trato especial, sí, así como sí. trataba a la prensa y o a la mejor, radio, o mejor, porque trataba el empresario, a los promotores o a los empresarios. El empresario es una persona que está poniendo en riesgo su, su dinero, quizá su casa, y su familia está con los huevos acá, esperando que el artista que contrató el señor siga en ese lugar. Porque si llena va a estar todo bien, pero si llena pueden perder la casa. Sí, Entonces, sí, sí. el negocio de, de la música del artista es también hacer que el empresario gane. Siempre hay que tratarlo bien y hay que, hay que hacer que, que tenga ganas de volverte a contratar. Si no, se acaba todo en una gira. Y pues yo no quiero eso. No, y porque aparte de una cosa, y yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Una cosa son los likes, los shares, y los views y esa madre. Y otra sí, cosa sí. son los, el número de conciertos, sí. los boletos que vendes. Sí. Este, y toda la mercadotecnia que das sobre lo que realmente a ustedes los llena en todos los aspectos, ¿no? Fíjate que cuando llega gente y se acerca, siempre hay gente muy linda, pero sé que un buen trato es posiblemente un ticket vendido. Si te trato bien y tal, 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 me algún día digas, ¿eh? Va a estar el Mario en el, en el auditorio, vamos a ir a verlo. Vamos a ver a Camila. Entonces trato de ser muy ameno con la gente cuando los trato, ¿no? Una vez en un aeropuerto en León, iba con mis hijos, con la mamá de mis hijos, y como que yo iba escondido, así, iba, iba de papá, y, y en eso se acerca una, una chica y voy a tomar una foto contigo, y dije, sí, todo bien, sí. Y luego volteo y viene otra y viene otra, y cuando voltearon, era, era un equipo de voleibol, güey. Entonces dije, güey, sea menos, güey, son 30, güey, pero es el, el más nice del mundo, güey, no la cagues. Entonces respiré un montón y sí, foto y mis hijos por allá brincando y la, la señora, todo el mundo estresado. Y ya, ya, 20, 30, y ya acabo, y ya como que respiro. Dije, lo logré, lo hice bien, no no fui grosero con ninguno. Y en eso, cuando hago así, se acerca una chica y me dice, ¿Más no, tu toro? Feliz. Estoy exhausto. Me, y esa chica me puso un review horrible en Instagram. Así, no, man. eres un mamón, hijo de puta, te debes a tus, a tus... al público. Y esa chica no sabía que yo había venido de firmar 30 iguales con mucha paciencia y que ese fue el último que dije, ya no, please. <laughs> Solamente este, ya no. O sea, bueno. yo venía de papá. Sí. Entonces, este, es difícil ser muy muy nice normalmente, pero... Como dices, uno, uno va con los años vendiendo tickets y yo quiero ser como Vicente. Que la gente vaya a ver mis conciertos cuando yo esté ya grande. Oye, ¿pudo haber trabajado hasta el día de su muerte? Eh? Claro que sí. O sea, don Vicente, claro digo, se sí. le complicó la salud, pero si hubiera dado un show una semana, se murió el 12 de diciembre, el día de la si hubiera, el 6 hubiera dado un concierto, ahí hubiera estado la gente. Yo lo vi en la pandemia. Si yo no canto, me deprimo. Y yo necesito cantar porque si no me voy a morir joven. Así que, o escribo es que canciones buenas. En la pandemia. O no pasa nada. Este, ¿Hacías como um, digitales ese show o qué? Pues toda esa cosa que intenté, pero estuvo horrible. ver una cámara y explicarle a la cámara. No, fue horrible. Entonces, valoro mucho mi trabajo. Mucho más ahora. Porque lo vi perdido. Sí. Pensé que no iba a pasar. Pensé que ya. Que no iba a volver a cantar en un lugar. Y ahora que puedo. Tengo. Tengo la gira con Camila próxima. Pues, lo veo como una oportunidad maravillosa de volver a hacer canciones y. ¿Dónde te ha faltado cantar? En Brasil. Ah, es un mercadazo. Tuve sí. el carnaval de Río hace poquito. Sí. Qué cosa, eh. Dubai, quiero ir a Dubai. Dubai. Todo también. eso. Nos falta toda la parte árabe. Pero cantamos en Japón. Hicimos dos ciudades de Japón. Este todo Latinoamérica, desde New York hasta Buenos Aires, pasando por Brasil solo una vez en la vida. Por eso digo que me falta esa, pero lo demás lo hemos peinado como si fuera cepillo. Y, y se dice fácil, pero son muchos años de... No, ¿cómo no? De dormir no, no. sentado en, en el avión. Oye, aparte, no hay nada más cansado. Yo os pongo un ejemplo. Una vez los Caifanes me, me, me invitaron, muy amigo de ahí, de, de la manager, de, de Saúl, de ellos... Vámonos de gira, güey, vente, y le dije, ah, pues mira, vamos, a ver qué, cómo se vive esta hambre, ah, hijo de la chi regresé a los tres días, dije, qué necesidad, ¿no? ¿Cómo dices, no, ser... no, ya no podías, porque era, hace cuenta, San Diego, ¿no? Luego terminaba el after, y al día siguiente temprano el avión, porque tocaban en Anaheim, en no sé dónde, y luego, luego llegas al, al sonido, o sea, yo me, me fui con ellos, pues, para saber, ¿no? Y luego este, iban con Morris y, y el vato era vegetariano, entonces era atrás, no se podía un rollo. Y, y luego de ahí a San José, y luego, no, hombre, ahí me regresé. Y eso que era en tour, ¿eh? Y eso sí, que era en y ruta. Dije, no, me regresé, dije, no, se acabó. Dije, no sirvo para esto, iba a la radio, adiós. ¿De <laughs> dónde vine. Sí, cansadísimo. Igual, igual invito a mis papás, a veces los invito a mis papás, y después de dos shows, tres shows, ya están con cara de, déjanos en la siguiente parada porque. Es demasiado, es demasiado trabajo. <coughs> Quizá por eso Camila también reventó. Porque no le medimos. Le metimos a todo. Oye, pero hay un momento donde el, el humano se cansa, o sea, fuera de Mario, el artista, este, que canta, que la pasó que, que la persona diga, no, hombre, güey, ya estuvo. O sea, ya en la noche, en el hotel, solo, Pedro, no, como sea. Que diga, no hombre, güey, mañana tengo un pinche vuelo a la sot. Sí. Que la persona sí. diga, ya estoy. Exhausto, cabrón, ya no puedo. Sí, mi trabajo es viajar. Lo demás es mi hobby. Órale. O sea, el, 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 me pagan por, por subirme al avión. Porque el tiempo que yo hago música, lo hago gratis. Yo canto gratis. Qué, qué, qué reflexión tan linda, ¿eh? Sí. No, no, la, no la había escuchado con nadie, pero es así. O sea, te pagan realmente sí, por por viajar. Ajá. Porque cada que me desespero digo, el avión está parado en la pista de México y llevo cuatro horas que irme a mi casa a Los Ángeles, puta madre. Y digo, es que estoy, estoy trabajando. Estoy trabajando. Este es el trabajo, lo demás es un hobby. Uh -huh. Sí, y, y ya cuando viene una gira, que ahora viene la de Camila, sí. este sí. me imagino que viene el, el rush de... Sí, hace rato Antonita me dice, ¿quieres que te lea lo que tenemos hoy? Y le dije, no, yo voy así como al borracho, un día a la vez. O sea, pero es que es mucho mejor, sí, ¿no? Sí, 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 este... Porque si no me estreso ya ver que tenemos hasta diciembre ocupado yeah. hasta marzo dices no está o sea eso pasó hace muchos años que veíamos seis meses llena la agenda o un año llena la agenda que decías y aquí yo aquí ahora me voy a enfermar aquí ahora puedo tener una gripa porque a alguien le voy a fallar a alguien me va a demandar seguro soy humano y me enfermo wey. no no puedes oye qué pasa cuando por ejemplo pasa que estás enfermo y, y tienes, o sea, viene el escenario te tienes que subir Sí, y es como que... torero, güey. No hay manera. Es como, es como si no se te para. Ando vas allá, güey. Tienes Así, que wey. subirte. Sí. Y si no, hay que salir y decir, chicos, aquí estoy. Help me. Una vez un empresario en alguna ciudad del Bajío, este, yo venía sentía vidrios en la garganta de lo mal que me, de lo inflamado <coughs> y íbamos Samo, Pablo y yo y Samo perfecto mi 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 y Pablo perfecto y yo que no no podía hablar y ya decía me he enfermado mucho últimamente ya me daba vergüenza decía mm. oiga, me siento mal otra vez ya dije ya voy a salir a cantar como sea no no podía dar una nota cuando, y de camino al lugar al, al show empieza a llover empieza a llover tormenta de truenos y cuando y cuando recibí, cuando llegamos al lugar me recibe el empresario llorando tengo que cancelar porque quién sabe qué. Y yo por dentro, no te preocupes, ponle fecha otra vez que vamos a estar aquí. O sea, no es cancelar, es vamos a posponer. Yo no le dije. Estoy del estoy carajo. Estoy del carajo, pero. Una, claro, como me algo esta vez, güey. Porque si no, él me hubiera demandado a mí. Oye, pero mucho. Yo, yo, por ejemplo, me ha pasado alguna vez en un festival de estos que hicimos en el Foro Sol. Eh, llegó un artista, no voy a dar nombres, pero igual, lo no, súper mal, la y Yo. yo lo convencí de que, porque aparte estaban avisándonos ahí en el momento y la charla. Muy famoso. Y lo convencí que se subiera. Lo único que me pidió fue una botella de whisky. ¿Y lo hizo bien? ¿Canté? Tráeme una botella de whisky. Entonces, pues, se tomó poquito menos de la mitad, si no es que la mitad. Y salió. Porque yo lo que le decía es, no con tus rolas, no necesitas cantar, güey. Solo pone el micrófono la gente las va a cantar completita y lo único que me pidió fue la botella de whisky y que yo estuviera a un lado o sea güey tú vas a estar a un lado si me atoro Entras, sales wey. explicas y, y pues ya no ah, cuatro Hijo, rolas he hecho ah. pero sabes qué pasó porque él me dijo se me abrió la garganta le dije no te empedaste cabrón <laughs> te desinhibiste <laughs> claro sí o pero, sea se, con el alcohol le vino la, la, la euforia, le vino la aprendidez. Sí, sí, sí. sí Porque sí. fue así de, guan. No, ¡guan! no, 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 no. Y pues claro Yo que estoy se trabajando. Se puso. No, no, Se puso. O sea, se le. Todo el estrés que traía de lo mal. ¿Y cantó bien? ¿Cuatro canciones? No, no, pues se le hizo así, o sea, era corillo, así, ya sabes. Secuencias, corillo. Quien haya sido seguro, no durmió una noche. Esa noche anterior, se siente horrible saber que uno no va a poder. No y sabes qué era el valor que llegó a decir, o sea dar la cara, pues, nada más que sí, yo lo convencí. Porque uno siempre, uno siempre dice no, pues me voy a inyectar y cuando llega el momento dices ¡Ah! no llegó güey. Y, no so, y si fuera una canción pues me la aviento, pero como son dos horas cantando y tienes un estadio que, que paga un boleto <laughs> se siente horrible, güey. No no me imagino que debe ser de las cosas más terribles <risa> que <risa> y que además no hay terapia, ¿no? Porque no es de que ahorita te dan un pinche masaje y la, no, no, y además a la gente alrededor, pues tampoco le importa mucho. Ellos dicen, güey, es un negocio para mí. Y sí, no, yo pagué, cabrón. Súbete, canta, güey. Entonces, pues es, es entre, un trabajo muy entretenido y así. Oye, Mario, ¿y, ¿y qué le dirías a todos los artistas nuevos, estos que, que están empezando a hacer eh, música? Eh, yo, yo, y lo digo con mucho respeto, mucho músico de software hoy que tocan la lira con la J, este, la batería con la K y con la Q. Este, con la barra espaciadora, el pandero, tu, 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 y le salen rolas que luego son un madrazo, ¿no? Sí. Pero que ahí andan y que están empezando y que quieren ser como tú, ¿no? llenar estadios y, sí. y todo. Pues les diría que, que sean pacientes, que sean inteligentes, que ahorren, que esta carrera no va a ser, no den por hecho que si meten un madrazo un día va a ser, el siguiente va a ser igual y el siguiente va a ser igual. Este... Y que es, hay que escribir muchas canciones. Hay que estar sentado buscando a la inspiración real. Que solo cuando uno escribe canciones genuinas conectan. Es mi única opinión que puedo dar. Qué, qué, qué realista y, y puntual. Por último, siempre, siempre había querido preguntarte esto. Pero en el radio luego digo: No, esa pregunta está muy sonsa para el radio. Porque ya sabes que va uno en chinga ahí. Si tuvieras que ponerle el nombre de un hombre de mujer. Porque ay, te hablan. Mañana, Camila, ahorita no, cabrón. Uh -huh. Ahorita no, cabrón, necesitamos otro nombre. ¿De otra banda? No, de tu banda necesitas ponerle otro nombre de mujer, cabrón. Ah. Porque ese ya ah. no jaló, otro nombre de mujer. O sea, ¿Qué, no... ¿Qué nombre de mujer hubieras escogido si no fuera Camila? Ah, qué buena pregunta. Wey. Pues mira, maybe Bambia. Bambia, sí, bien. Es un nombre que quedé para una hija. Así que como nunca tuve hijas, no lo sé. Could be. Bambia. Bambia se ¿sí ve bien. En conciertos, sí. rock Bambia. Bambia. Está bueno, ¿eh? Yo pensé que ibas a seguir con Lupe o una cosa de esas. Así, <laughs> más, más convencional, pero Bambia está re bueno, Mario. <laughs> sí, no, va a decir no. Hilda. o un pinche nombre así. No, no. no, pero Bambia está bueno, Bambia. ¿eh? Sí, está bueno, está bueno. Está <laughs> bueno. No, Mario, gracias. Sí, sí, carnal. Gracias por Ten estar acá en el mano. podcast. Eh, un abrazo y siempre ya sabes que estamos aquí. Buena entrevista. Gracias. You, gracias. Bye. Laboratorio de Emociones presentó, presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.